soy María Fernanda Pavés, tengo 17 años y corro 400 y 800 metros planos, que son mis pruebas que mejor me van. Hola, yo soy Stephanie Pavés, tengo 17 años y corro 400 metros planos y 400 metros vallas. Bueno, mi mejor competencia y mi última carrera fueron los binacionales, que fueron en Córdoba. Bueno, la experiencia fue demasiado buena, tuve buenos resultados. Tuve dos terceros lugares en los 400 metros planos y 400 metros vallas. Ya había ido a un binacional que anteriormente fue en 2015 en Mendoza. Y bueno, ahí igual no fue tan bueno, pero cada vez vamos mejorando. Y bueno, en las postas 4x400 sacamos primer lugar. Bueno, mi última competencia que recuerdo que me fue muy bien, que fue en los 400 metros planos, cuando ambas bajamos nuestras marcas, que fue en 2016, casi a final de año. Y bueno, este año no he podido competir mucho porque he tenido lesiones, pero de a poco se ha ido volviendo y bajando cada vez más las marcas. Así que estoy feliz y además con el apoyo de nuestro entrenador, Jorge Carrasco, que siempre está con nosotros apoyándonos y siempre tiene esa disposición. Y quiero agradecerle también. Así que bueno, ahora esperar las últimas competencias a ver qué sucede. Bueno, yo tengo esperado el próximo año ir a los Juegos Sub-23, que es en Argentina. Ahí nos piden bastante baja la marca, pero estamos haciendo lo posible para llegar. Con nuestro entrenador estamos entrenando casi todos los días para tener buenos resultados y bueno, ir también por los 400 metros vallas, que estamos recién comenzando. No ha ido bien, pero esperamos bajar mucho más. A ver, nosotros partimos desde los 7 años y llegamos con el profesor Jorge a los 10 años. Nosotros sabíamos que íbamos a poder tener buenos resultados porque nos habían hablado muy bien de él, que era un muy buen entrenador y que apoyaba al 100% a sus atletas. Así que estamos como súper bien encaminados con el profe y bueno, haber llegado, en mi caso yo en octavo básico, llegar a un sudamericano o ir a un binacional ya fue demasiado logro y esperamos llegar mucho más, sino que un mundial, ir a viajar a otros países y todo eso. Y no solamente yo, sino que con mis compañeras, que sería demasiada como una experiencia súper buena. También el profe Carrasco siempre me tuvo como sí, esa esperanza, siempre me dijo que sí podíamos llegar lejos, que, o sea, que esforzándonos, ser perseverante también, si me iba mal no importa, la siguiente, entonces eso también se agradece, así que con él tenemos mucha esperanza de poder aspirar a mucho más, así que feliz por eso.